Marcelo, tema fofitos. Estuviste hablando un poco en tu charla. ¿Por qué aconsejás usarlos? ¿Qué relación tiene con los herbicidas? Y digamos, ¿cuál sería la importancia en estas campañas cada vez más amenazantes de enfermedades de fin de ciclo y húmedas? Los fofitos son activadores de la defensa de las plantas. ¿Qué significa eso? Son productos químicos que aplicados a las plantas los estimulan justamente a producir defensas que ya están o preformadas o se van a formar gracias a la consecuencia de la aplicación. Y lo interesante de los fofitos es que van por floema, cumplen funciones distintas a los fungicidas, es decir, los complementan, hacen un efecto aditivo al fungicida y fundamentalmente aumentan las defensas sin tener especificidades, y puede ser para hongos, para bacterias, para virus, inclusive nematodes. En ese contexto, las pudriciones de raíces y tallos ocasionadas por hongos de suelo presentan un desafío muy importante en la siembra directa, y hay cada vez menos alternativas de manejo, porque la rotación de cultivo puede llegar a ser a su vez poco fructífera, porque estos patógenos tienen capacidad de sobrevivir en otros hospedantes y además porque tiene estructura de resistencia. En ese contexto, los fofitos cumplen una misión especial porque aplicados a la planta pueden ir a la raíz, aumentarle la defensa y disputarle un espacio a estos patógenos de suelo. Mitos y verdades, ¿fertilizan o no funcionan como fertilizantes? No son fertilizantes en la esencia, porque no aportan fósforo. Son derivados del ácido fosforoso, los fertilizantes son fosfóricos, entonces no aportan fósforo. Y la pregunta que me quedó también, la respuesta que me quedó de tu primera pregunta, tiene que ver también con el tema de los herbicidas. Se está viendo una influencia de herbicidas en la predisposición de algunas enfermedades especialmente originadas con hongos de suelo. Como el glifosato, por ejemplo. Por ejemplo, el glifosato, y también hay otros herbicidas. Y lo que se ve es que hay una posibilidad de un incremento de la intensidad, aunque muchas veces no es estadísticamente significativa, pero sí biológicamente relevante, en donde uno puede contrarrestar con el uso, al menos, por ejemplo, de fosfito de manganeso, en las aplicaciones que se hacen en conjunto con el propio glifosato. Eso hemos visto nosotros, que hay una disminución drástica, ahí sí significativa, en conjunto glifosato más fosfito de manganeso, en el manejo de los hongos de suelo.